queremos conversar con Don Leoncio acerca de su hermoso local de Tacos México. Don Leoncio, la gente está esperando pues que usted nos hable muchísimo sobre su local. Con mucho gusto. Bueno, el secreto de un taco, ¿ya?, antes que nada, es la tortilla. Ya. Y la salsa con la que va la carne de su preferencia, puede ser a pastor o carnitas. La tortilla está dentro de esa cosita, sí, que parece una cajita de sorpresas. Cuidado que le brinque el gallo. Esta es la tortilla. ¿De qué está hecho específicamente? 100% de maíz. ¿Tradicional mexicana? Tradicional, 100% mexicano. O sea que no nos vamos a engordar, señorita. Podemos comer tranquilamente. Esto no engorda, ¿no es cierto? El maíz no engorda. ¿No engorda? ¿Sí? Muy poquitito. Ah, ya. Bueno, engorda 20 tacos que se coman de cualquiera. Depende de la cantidad. Claro, un taco no pasa nada. La salsa luego es lo que la base primordial. Mire, lo que tengo preparado aquí ahorita mismo son tacos al pastor. ¿Por qué es al pastor? Porque tiene carne de chancho, tiene dos clases. La salsa es preparada con dos chiles secos. Me pica. Suena aquí eso. Muy poquita, o sea, debería picar, pero aquí, o sea, no aprecian tanto el picante, le quitamos el picante, ¿ya? Pica muy poquitito. O sea que estos tacos son para hombres. No, las mujeres también comen chile. En México comen mucho chile. Mi vieja en principal come mucho chile. Oiga, y así se les dice tranquilamente viejas, pues, sí, porque usted tiene confianza. No, en México a la mujer se le dice mi vieja. Aquí, oye, igual ella le dice a uno mi viejo. Ah, o sea, es cariño, es amor. Sí. No, pues uno le dice vieja y no amanece en la casa el hombre. Ya, a ver, tenemos entonces la carnecita, ¿no? Bueno, para la carne. Ya. Ahí está una maravilla. Esto es carne de chancho y carne de res, ¿verdad? No, solo carne de chancho. Solo, carne de, solo de chancho. El rojito le da el chile, ese aspecto rojo. Sí, y va con piña también. Con piña. Sí, ese es el secreto de tacos al pastor. Esta es la comida principal de un mexicano, ¿no? Sí, la tradicional. El taco no puede faltar, la tortilla no puede faltar en mañana, tarde y noche, no puede faltar en la mesa mexicana. Como el mote para un cuencaño. Exactamente. Ajá. De ahí vas, cebolla con cilantro a su gusto. La cebolla es buena, ¿no? Para todo lo que es la panza. Sí. Está buena. No puede faltar el aguacate. El guacamole. ¿Este cómo es preparado? ¿No? Hay algunos que le ponen otros ingredientes. ¿Este que nomás tiene? Este tiene, o sea, obvio, el aguacate, cebolla, cilantro, unas gotitas de limón y un poquito de licuado de ají, de chile. De chile. ¿Y por qué será que cambia el nombre, no? De guacamole a aguacate. ¿Será porque ya es salsa? Exactamente, ya pasa a ser preparada en salsa. Perfecto. Hasta ahorita está todo lindo. Hasta ahorita. Y aquí ahorita pues ya tienen que ponerle su salsa picante. ¿Este es salsa picante? Sí, este es salsa muy picante. Picante. Ahí hacemos el llamado a la gente en producción. Hay un hombre que come este taco. Del 1 al 10 pica un 6 o 7. O sea, sí es picante. Y este ya es, pues, y el este tú. Y este es aquí de... Yo traigo de México ají seco para poder hacer esta salsa. ¿Ya? Aquí no hay algo que nos tengamos confianza y decimos puede ser netamente mexicano, ¿no? Muy difícil encontrar. Ya, usted hágase el negocio y los trae. Estoy tratando. Eso es bueno. Entonces tenemos ya la salsa y queda perfecta. Yo creo que esta va destinado específicamente para Bellaliz, para que la voz se le haga más gruesa. Ah, claro que sí, para cantar más fuerte. Y un taco fuerte. No puede comer con tenedores. No. Tiene que ser con la mano. Ah, como el cuy. Ya. Exactamente. Ya. Claro. Don Leoncio, ¿y qué bebida se acompaña al taco? ¿Cuál es la tradicional? La tradicional de México es la horchata mexicana, que va compuesta con cuatro leches, o la agua de Jamaica, sabor a limón, pero sabe a tamarindo. ¿Qué es de Jamaica? Son las aguas tradicionales de México. Las aguas frescas. Exactamente, las aguas frescas del Chavo. ¡Qué lindo! Oiga, ¿no? ¡Qué maravilla! Es que, ¿sabe qué? Ver esto y ver todo el arreglo del local es acordarnos de la niñez. O sea, uno creció con todas estas historias. Así es. El ambiente te recrea ilusiones pues pasadas y la gente se va a sentir como estar en otro lugar, definitivamente, en México. Don Leoncio, yo tengo miedo de ese taco. Me siento que pica muchísimo. Y tienen que ir comiendo tacos como debe de ser. Como debe de ser. 100% ya. Mexicano le vendo yo el taco. Ah, ya, perfecto. Entonces, aquí garantizado todo. Don Leoncio, el horario de atención de Tacos México. Por ahora estamos trabajando de martes a sábado, de martes a jueves, hasta de 12 del día a 10 y media de la noche, viernes y sábado. 11 de la noche a 12 de la noche. O sea, del mediodía a 11, 12 de la noche. Depende cómo estemos
en clientes. Ah, ya. Perfecto. Nos servimos entonces del taco y nosotros seguimos conociendo más de la tradición de la comida mexicana, ¿le parece? Y cuando se trate de cumplir años, por ejemplo, una siempre bienvenidos, especial. Nosotros les de cortesía les damos el postre. ¿Ya? Para el cumple, si es que es mayor de edad, para el cumpleañero una margarita y su tequila bien puesta. O si no, el extra es más ají. También, claro, más chile. Lindísimo. ¿Por qué es diferente? Uno dice de pronto la horchata. Yo cuando alguna vez vi la horchata era blanca. Nosotros acostumbramos la horchata rojita aquí en Cuenca. Eso es lo que muchos de mis clientes le confunden. Pasa que es hecha, la horchata mexicana es hecha con arroz, leche condensada, leche evaporada y leche normal. Ya, es como un batido más. Exactamente. Ya, yo siento que ese taco quiere ser comido ya. Así es que mis amigos, chévere.